El RMS Empresor Fireland fue un transatlántico operado por la Canadian Pacific Steam Ship Company, subsidiaria de la Canadian Pacific Railway. Construido entre 1904 y 1906 en el astillero Fairfield Shipbuilding and Engineering Company en Escocia, fue votado el 27 de enero de 1906. Tenía un desplazamiento de 14.000 toneladas y una capacidad para 1.500 pasajeros distribuidos en primera, segunda y tercera clase. Sus instalaciones de primera clase incluían un comedor de tres niveles, biblioteca, cafetería y sala de fumadores, decoradas al estilo eduardiano. El 29 de mayo de 1914, el Empresor Fireland fue embestido por el SS Storstad, un buque carbonero noruego, en el río San Lorenzo. El impacto causó que el transatlántico se hundiera en 14 minutos, resultando en la muerte de 1.012 personas, convirtiéndose en el peor desastre marítimo de Canadá. Este trágico incidente se produjo debido a una combinación de maniobras confusas, un banco de niebla repentino y la consiguiente falta de visibilidad. A pesar de estar equipado con suficientes botes salvavidas y compartimentos estancos, el rápido hundimiento se debió a los ojos de buey abiertos que permitieron la entrada de agua. El capitán Henry Kendall y el Storstad, que sufrió daños en la proa pero permaneció a flote, rescataron a más de 400 sobrevivientes. La tragedia del Empresor Fireland fue eclipsada en la memoria pública por el inicio de la Primera Guerra Mundial poco después. Suscríbete para más contenido.